Villa Ballester fue fundada a fines del siglo XIX y su clima privilegiado le valió el nombre de Córdoba Chica. El paisaje inspiró a importantes pintores como Carnacini, Ripamonte y Peláez. Esta localidad cuenta con una estación ferroviaria que entró en servicio en 1894. Una de las arterias principales de Villa Ballester es la calle Pueyrredón. Aquí el tránsito es intenso. En esa misma calle, transitada por pintores y artistas, emerge una casona solitaria y sobria. Es la Casa Carnacini, solar donde vivió el artista plástico Ceferino Carnacini. Empezamos a hablar de Villa Ballester. Hay que tener en cuenta que nosotros hemos hablado de esta zona como un núcleo de convergencia, porque aquí se dio la circunstancia muy interesante de que se reunieron varios artistas. El primero que se va a instalar en la zona va a ser Rosendo Martínez, que era un ayudante de Witcon. Para 1904, estamos hablando siempre de principios del siglo XX. Y en torno a ellos dos, hay un núcleo de artistas que está formado por Ripamonte, por Peláez y por Carnacini, que van a como formar una cartografía de la historia nacional, de la historiografía del arte nacional en la periferia. Porque esto es lo interesante, el arte descentrado, es decir, salir de Buenos Aires para empezar a trabajar en una zona como esta. Se forman entre ellos esta camaradería que yo te decía, y entonces hay como cinco lugares que son importantes, y luego se va a incorporar el Club Bristol, que está en la otra cuadra, que se inaugura en 1925, lo manda a hacer Alejandro Witcomb. A una cuadra del Museo Carnacini, en la esquina de Pueyrredón y La Croce, se encuentra la casa que perteneció a Carlos Ripamonte, destacado artista plástico, maestro y amigo de Carnacini. Pocos metros separan esa casona de esta clásica mansión, que conserva huellas de esa época y que perteneció a Alejandro Witcomb, dueño de la galería en la cual expusieron todos los pintores nombrados. El Museo Casa Carnacini es un museo municipal, depende directamente del gobierno municipal. Nosotros somos una dependencia de la Subsecretaría de Cultura. Es un espacio de la comunidad para la comunidad, es decir, entre los vecinos nos pusimos de acuerdo que estaba interesante que esta, que fue la casa del pintor Ceferino Carnacini, se transforme ahora en lo que hoy es el Museo Casa Carnacini. Este es un espacio que se dedica a las muestras temporarias. Tenemos aproximadamente entre 8 y 9 muestras al año que son seleccionadas en un espacio de discusión de agenda para que tengamos una propuesta variada, interesante, rica, que le proponga al vecino diferentes tipos de expresiones y de diferentes calidades y de diferentes índoles. Nosotros nos encargamos también de promover la producción local y, digamos, de poder brindar a través de otras instituciones como la Universidad Nacional de San Martín, como la Asociación de Artistas Visuales Independientes, los centros culturales, los pequeños teatros que tenemos por acá cerca, que son muy importantes, las bibliotecas populares que hay por acá y hay muchas. A partir de lo que es la institución museo, se engloba a ciclos de seminarios, de charlas, de otras pequeñas muestras. Servimos de auspicio o de puente también entre instituciones para que otros artistas puedan recorrer otras instituciones de la zona. El museo es un espacio de encuentro social. La gente viene acá a encontrarse con su otro vecino, con las propuestas que nosotros tenemos. Parte de estas propuestas son las muestras, es decir, la parte más importante, pero también tenemos un montón de propuestas accesorias que tratamos de que se vinculen directamente con la muestra. En algunos casos sí, y en otros funcionan como directamente actividades accesorias. Nosotros pensamos que a través del arte el visitante se puede conectar con una realidad que no le es propia de por sí, que le es propia al artista, pero el artista de alguna manera la brinda acá. Eso es algo muy poderoso y fundamental, porque
Esa posibilidad de poder entrar en otra realidad hace que el visitante se pueda, de alguna manera, cuestionar su propia realidad. Y en ese cuestionamiento radica la posibilidad de cambiar. Porque aquel que sabe que su realidad la puede cambiar, puede mejorar. La casa nació mediante un proyecto del maestro Carnacini, quien quería construir una casa-taller donde conviviera tanto el afecto por su familia como su pasión por el arte. Un hall repartidor permite la entrada a planta baja, donde se observan unos 16 frescos, realizados por Carnacini en las paredes y techo. En estos, Carnacini plasmó de forma realista paisajes de Argentina y Venecia durante la década del 20, época en la cual tuvo su mayor auge artístico. Lo llamaban el pintor de la pampa. Ceferino Carnacini fue un gran maestro y así es recordado por todos. Fue un pintor de oficio. Él es hijo de italianos. Se va con su familia a Verona y ingresa ya en la Escuela de Artes. Es decir, que hace su primera formación, sus primeros pininos, esos primeros pasos dentro de un ambiente clásico. Tiene una formación clásica. Luego vuelve a Buenos Aires, empieza a hacer su formación en la Escuela de Bellas Artes, va a estar estudiando en el taller de Ripamonte. Acá la gente pasaba, lo conocía y le hacía un retrato, don Ceferino. Hay personas que poseen un don especial y el tiempo hace su reconocimiento. Este es el caso de Ceferino, que desde su humildad, su trabajo cotidiano, su perseverancia y su gran amor a la profesión hicieron que tenga el lugar merecido en su querida Ballester. Se destacó por ser pintor de la vanguardia postimpresionista y por integrar el grupo Nexus junto a otros pintores, quienes comenzaron a presionar por el desarrollo de corrientes artísticas que, sin ignorar ni desconocer la pintura de moda en París, fueran capaces de expresar visiones autónomas de la pintura. Bueno, Carnacini era muy familiero. Él se levantaba a las 8 de la mañana, se vestía con camisa y corbata y se ponía su guardapolvo gris. Cuando él hacía alguna exposición de cuadros, las chicas del museo le mandaban sus ramos de flores, sus canastos de flores, porque era muy querido. En esa época primero se hacía con carbonilla el dibujo y después se pasaba a los colores. Entonces él tenía un método que sabía cómo se hacía la carbonilla y se lo enseñaba a sus alumnas para que no tuvieran tanto gasto. Carnacini nos quería mucho y cuando él falleció, vimos que esos cuadros, esas pinturas que dejó, las dejó como un mensaje. Ante la preocupación de la familia por proteger la herencia cultural de la casa y las obras que ella contiene, se eleva el proyecto al Honorable Consejo Deliberante, que declara la casa de interés municipal, preservándola como patrimonio cultural de la ciudad. La Casa Carnacini se alquiló a finales del 2005. Y en el 2006, por un proyecto para hacer de esto, más que un museo, una casa de la cultura. Y el 20 de julio del 2007, el Día del Amigo, se inauguró la casa. Y realmente el momento de la inauguración fue realmente emotivo porque estaba todo el barrio. Estaba la calle cortada por la gente, no porque se hubiera intentado cortarse. Y la gente encantada de haber recuperado este lugar como patrimonio del barrio, de la historia del barrio, pero también como un lugar de encuentro, de reencuentro. Acá todos nos conocemos. La gente estaba tan agradecida a la apertura de esta casa que venían a ofrecerse para dar charlas, seminarios, cursos, lo que fuera gratuito. Los artistas locales, todos, absolutamente todos, han participado en muestras.
Y en el 2010 finalmente se logró comprar la casa poniéndose de acuerdo con los dueños, ¿no? El museo, si uno lo deja vivir como simple museo, vas dos veces en tu vida, a lo sumo tres veces. Cuando te lleva tu papá, cuando llevas a tus hijos y si llevas a tus nietos. En cambio, la Casa Carnacini y los museos que tienen esta vida constante de muestras, conciertos, teatro, cine, aquí se ha hecho de todo, de todo. Están siempre vivos y no venís nada más que dos o tres veces, venís cada vez que pasás con el changuito para hacer las compras. Desde 2009 trabajo acá en el Museo Casa Carnacini. Soy vecino de Villa Ballester, viví toda mi vida en Villa Ballester. Soy un apasionado de la historia del Partido General San Martín. Mi función en el museo es administrativa. Cuando hay visitas, hago las visitas guiadas. Muchas veces vienen chicos que tienen que hacer trabajo de investigación de historia sonada o del arte, yo los asesoro con respecto a ese tema. Y cuando hay cuestiones administrativas, yo me encargo de hacerlas junto con mi compañera. El 26 de octubre de 1889 se considera el nacimiento de Villa Ballester, el festejo oficial, tradicional, siempre esas fechas se conmemoran el nacimiento de Villa Ballester. Y unos pocos años después, en 1894, se inaugura la estación de Villa Ballester. Y Ballester empieza a crecer de a poco va creciendo. Ballester está en una situación única, está a 25 metros sobre el nivel del mar. En esa época se la conocía como la Córdoba Chica. Había un microclima que hacía que la gente enferma los pulmones, sobre todo en esa época, los que tenían tuberculosis o tisis, vinieron a Villa Ballester. Los terrenos eran baratos y eso permitió que un núcleo de gente de distintos niveles adquisitivos compraran sus terrenos para Villa Ballester. Muchos artistas vieron Villa Ballester, Zeffirino Carnacini, Carlos Ripamonte, Juan Peláez, entre otros, y estos tres artistas que fueron tan importantes en el arte argentino se reunían en un lugar que se llamaba el Club Bristol. El Club Bristol está en la calle Pueyrredón, entre Buenos Aires y Corrientes. En el frente el estilo neoclásico todavía se conserva. Fue un club fundado en 1925 y entre los fundadores del club estaban Ripamonte, Carnacini y Peláez. Hay una foto muy interesante del año 33 donde se ve a los artistas y a la comisión, donde vemos a Carnacini, a Peláez, a Ripamonte y a Alejandro Wilcomb. Estamos hablando de grandes artistas cuyas obras son muy valoradas en el mercado nacional y que están en los museos más importantes de nuestro país. Si bien Carnacini no es conocido, digamos, como un Quinquela, como un Berni, hay una obra de él que es muy conocida. Hay un cuadro que se llama El pueblo quiere saber, de 1938, que nos muestra al cabildo con la gente con los paraguas y fue reproducido en el billete de 5 pesos moneda nacional o el de 1 millón de pesos de 18.188 en el reverso. Que poca gente sabe que es de Carnacini. Sin embargo, esa imagen es muy icónica para los argentinos. Subiendo la señorial escalera de cedro de la Casa Museo, se accede al amplio y luminoso atelier que ocupa casi la totalidad de la planta superior, a excepción de una hermosa terraza. Aquí se encuentra el atelier y cuarto de grabado donde trabajaba Carnacini. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola. Hola, Juan. ¿Cómo andás, Ceci? Porque estoy haciendo el curso de Historia del Arte y nos invitaron a venir. Hola, bienvenidos. Hola. Bienvenidos al Museo Carnacini. Mi nombre es Juan Manuel Planas Sabatés. Soy uno de los expositores de esta muestra que está colgada, que en realidad son dos muestras individuales. Por un lado hay un conjunto de obras propias, y por otro lado, tenemos un conjunto de obras de un grupo de grabadores de México. El Museo Carnacini es un museo extraordinario porque tiene la ventaja de ser un museo vivo. Siempre está lleno de gente, la gente lo reconoce. Es muy agradable porque pasa a una señora a hacer los mandados y entra al museo. Y eso es lo que lo mantiene vital.
además de tener, por supuesto, la ganancia de que es la casa de Carnacchini, que todo el mundo reconoce, que todo el mundo reconoce al vecino. Acá había vecinos de muchos años que venían a la casa de Don Cefe simplemente a visitarlo. Y eso es importante. El museo se ha formado como un núcleo importante. Es una referencia del barrio, es una referencia de toda la gente del barrio. Y tiene esta cuestión de sentido de pertenencia muy importante. Además de que cuida el acervo y que muchos de los documentos de Carnacchini, que la familia conserva, por suerte, están en este museo. El museo es hoy un espacio importante para la comunidad, en donde se realizan muestras, actividades, exposiciones poéticas y ciclos de cine. Es por ello que se ha transformado en un lugar importante y único para quienes habitan en Ballester. Hace más de 40 años, una amiga de Bariloche trae a Angélica Muñoz, que en esa época vivía en la casa, unos bulbos de tulipanes. Es entonces cuando la familia comienza a plantarlos en los jardines de la entrada. Y así fue. Con gran ilusión y mucho amor, se sembraron primero 6 capullos, pero su flor todavía no aparecía. Pasó el tiempo necesario y apareció un espectáculo que superó la imaginación. Era un arco iris de colores. La gente pasaba y se quedaba muda, parada, mirando. ¿Me permite sacarle una foto? ¿Los traen de Holanda? ¿Los vende? ¿Cómo hace para que crezcan? Esta pequeña historia le valió el nombre de La Casa de los Tulipanes. Como vecina, bueno, esta casa, que es la Casa de los Tulipanes, por supuesto, pasar por acá casi a diario, ¿no? Y saber que, esta era la casa de un artista, ¿no? Cuando la gestión municipal de ese momento decide convertir esta casa en museo, bueno, yo fui convocada por la que iba a ser la coordinadora y, bueno, me encontré con un grupo importante de gente conocida. Tenemos 3 fechas en el año que son propias en cuanto a que ella tradicional organización. La primera es el Día de la Mujer, en marzo. La segunda es el Día del Amigo, en julio, que es la fecha de inauguración, ¿no?, del museo. Y la tercera es hacia fin de año, generalmente fines de noviembre, principios de diciembre, que es, bueno, el cierre. Y por otro lado, también organizamos salidas externas, digamos, paseos, por ejemplo, se visitó el Museo de Arte de Tigre, se fue a San Antonio de Areco. Hace unos años se hizo una ida a Rosario, ¿no? Una ida no solamente turística, ¿no?, sino con visitas a lugares distintos. Y por otro lado, lo que más se nos demanda, digamos, a la cooperadora son las salidas para espectáculos teatrales. Eso se trata de hacer cada 2 meses más o menos una. Y bueno, tiene mucha respuesta de la gente. Mi tarea en el museo es básicamente colaborar en lo que es el armado de la agenda anual, donde, bueno, vamos recibiendo las propuestas todo el año y a fin de año uno se sienta y evalúa todo tipo de propuestas al vecino en general, lo que es el arte tradicional, el arte, para llamarlo de una manera más clásico, le interesa muchísimo, pero quizás no está totalmente acostumbrado a ver propuestas más contemporáneas. Entonces nos interesa en ese armado de agenda incluir nuevas propuestas que, si no estuviera el museo, el vecino debería de viajar un poco más lejos a lo que sería el circuito de capital para encontrarse con ese tipo de arte. Me fui topando con distintos artistas y el arte local de alguna manera me atravesó. Primero porque lo practiqué y
por otro lado, porque me voy cruzando con estos vecinos que también se dedican al arte. También se reciben propuestas de gente del interior del país, también hemos tenido muestras de personas extranjeras. Así que, bueno, es un espacio donde se legitima el arte. Este espacio también funciona como vínculo, como comunicación. Muchas veces hacemos muestras colectivas donde se cruza el arte local con arte no local, y es sumamente rico porque también los públicos se cruzan. Hay muchas personas quizás de Capital que no conocen este espacio y con la excusa de una muestra acceden al barrio y conocen algo del arte local. Entonces tenemos una función pedagógica de acercar ese arte que no es el más conocido, ¿no? Un arte contemporáneo con otra materialidad, con otra variedad de propuestas, y de alguna manera acercárselo al espectador. Para eso, en mi caso, bueno, armo lo que es el recorrido de las visitas guiadas, hacemos actividades también para escuelas, actividades para los niños, que nos parece fundamental empezar desde pequeños. Así que, bueno, es una tarea pedagógica el acercar el arte al espectador. Así que, bueno, el que exista este museo en el conurbano, en el barrio de Ballester, es importantísimo porque acerca el arte a la gente y de alguna manera la invita a la reflexión que nos genera el arte. Aquí he pintado los más hermosos paisajes. La villa es maravillosa por su variedad. Posee bañados, lagunas y ruinas evocadoras de las prisiones del tiempo de Rosas. ¿Qué significa el museo? Y para nosotros significa muchísimo, no por el valor, por los sentimientos. Para mí el museo es vida, es comunión, es el lugar donde nos venimos a encontrar, de alguna manera a desvestir, a sacar y a recibir. Es un trabajo y es un esfuerzo que viene a hacer o que venimos a hacer los visitantes. Y desde ahí es donde, a su vez, nos recreamos. Una casa de pueblo, una casa que es habitual pasar por ella con la impronta de que es un museo. Y eso para los ballesterenses, para mí como ballesterense, es importantísimo y satisfactorio. Es un espacio de transformación. Es un espacio donde uno entra de una manera y se va diferente. Es un lugar de vida, es un lugar de confluencia, es un lugar de gente que va y viene, de gente que se interesa, de gente que se conoce, que se reconoce, que se encuentra, y es un lugar maravilloso porque está siempre lleno, siempre ávido de cosas. Para mí es un lugar tan amigable y tan hermoso que la verdad es que no lo puedo describir de otra manera. Y para mí la Casa Carnacini es parte de mi infancia, de mi adolescencia y de mi edad madura. Y el motivo para encontrarme con todo lo que fue con el Ballester, que ya no encontramos en todos lados, porque esto es un pedacito del viejo Ballester.